Y empezamos en Fallout 76. Para todos los que estáis ahí, a tope. Mientras esto carga. Esta gran nación aceptó que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora. Desde Antietam hasta Amiens, desde Okinawa hasta Anchorage, hemos luchado. Ahora, la amenaza roja llama a nuestra puerta. La democracia está al borde de la extinción. Por eso hoy, 4 de julio de 2076, 300 años después del nacimiento de nuestra nación, nos reunimos para celebrar la construcción del Refugio 76. Si bien el diseño de este enorme refugio subterráneo es de Voltec, es a vosotros a quienes debemos su construcción. Para que si llegan las bombas, si llega el final, nuestro modo de vida perdure. Pero no todos se salvarán. Los que entren en el refugio serán los más brillantes, los mejores. Cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya, habrá que reconstruir. Setaku. No gracias por pasarte paredes, ni los edificios, y gracias por el retweet que te he visto ahora mismo. Los espíritus, y en definitiva, la propia América. Hoy estamos aquí, rezando para que el mundo viva en paz. Pero, si no es nuestro destino, si la guerra estalla, seguiremos unidos, sabiendo que aquí en el Refugio 76, nuestro futuro comienza. Qué bonitas palabras. Estoy llorando ahora mismo. Ah, no, que será de la alergia. Gracias a los nuevos que están entrando. A ti, Gaku, ¿te mola el Fallout? Habla la supervisora. Espero que lo pasarais bien en la fiesta de anoche. Incluso los que os excedisteis y hoy se os han pegado las sábanas. Coño. Pero toca que os levantéis y salgáis. Ya nos hemos pasado bastante tiempo encerrados. Hoy es el día de la recuperación. Es hora de marcharse, pero nunca olvidaré el día que llegasteis al refugio. Hay partes que no las veo, me tapa el stream. Provenís de todo tipo de clases, razas y religiones. Marcas. Pero tenéis una cualidad todo eso muy les importante visto algo en común. Joder. Sois los mejores y más brillantes del país. Pero lo más importante es que siempre seréis mi familia. Joder, vaya rajote le puedes poner. Sí, solo juego el 4, pero me mola. El 4 lo empecé por el Game Pass. Y este lo probé en la beta. El que más me gustó, el New Vegas. Pero hace ya mucho y este es bastante. Madre mía, chaval, como si me hubieran pegado aquí una paliza. Y
Vamos a ir con el ojo morado toda la partida. Este la verdad que está muy bien de precio ahora mismo. Vamos a ir con el rajote ahí. No se me ha guardado. ¿Por qué? Cancelar pone, pero... Oye, puedo cogerlo. No, no se guarda, ¿no? O al menos no veo el botón, porque me lo tapa lo del stream. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Ya le da el botoncito que... Hostia, podemos ir así lleno de mierda. Así, ¿no? Como de camuflaje. Vamos a ir así, como de camuflaje. Entre los fallos y las críticas, en cualquier momento aparece en el paso. Pues sí, y más eso, que está muy, muy barato. Así que seguramente carne de paz. Y siguen metiéndole cosas. Así que no te extrañe que no lo veamos próximamente. Sacar instantánea. Vale. Este es mi carnet de salir. He hecho un millón de fotos. Y si estuviera en el pad, le daría una vida increíble. Voy a iniciar un grupo. Porque veo que se me pone el... Vamos, que voy hablando y se va sabiendo todo lo que digo. Por el... Visualmente creo que está mejor que cuando la beta. A mí me mola la idea de Fallout Online. Algún día me lo pillaré. Pues ahora ya te digo, 14,79 creo que está. ¿Esto qué es, tío? Pero y... ¿Cómo? Ah, vale. Ah, aquí. Sí, hombre. Un momento. Que no sé cómo mierda sale aquí la bebida. Sale cuando quiere. Sí, que me devuelven la copa. Vale. Gracias, gracias por venir. Ahí va. Esto no es lo mío. Más barato que ahora. Bueno, ya te digo, puede que te lo encuentres mañana en el pass, pero no sé. América nos espera, así que salgamos ahí fuera la supervisora. Visualmente creo que se ve mejor. Más colorido. No sé cómo la cantidad de gente que habrá ahora mismo. Gracias a todos los que os estáis pasando por el stream. Vamos a ver, vamos a abrir el Pip Boy. Me tengo que estar inventando los botones, tío, no veo nada. A ver, percepción, resistencia, carisma. Creo que voy a ir a Bats. Me parece que está un poco resuelto. Bien resuelto, ¿no? Lo de usar el Pip-Boy. Ahí tenemos a Rocinante. Buenos días. Vale, podemos poner. No me acuerdo si salíamos aquí en la beta. Yo creo que sí. No puedo beber ahora mismo, ¿no? Muy buenas, Nito. Gracias por pasarte. Estaba viendo por si estabas en el Anzen o... ¿O no? Qué buenas partidas le echamos allá al Anzen, ¿eh? Sí, yo creo que es hora de irme ya de aquí, ¿no? De la puerta. Os han encomendado Vale, sí. nada más y nada menos que la reconstrucción de América. Es una gran responsabilidad. En Voltec estamos orgullosos de vosotros. Yo estoy orgullosa de vosotros. Cuando escuchéis esto, yo llevaré varias horas fuera. Tengo
Voy a ir en mi poco, roto tu propia 30. visión Hombre, te faltaba me da muy poco para el palacio. 30. Me Y a partir de despido. ahí, hostia, está viendo esta mañana una partida de dificultad maestro 3 de la tumba esa de la araña. Y el tío, el gameplay duraba hora y pico y era solo la primera parte. Que no se iba a despertar. No se acuerda. Hoy es el día de la recuperación. Hora de marcharse del refugio. Casi todos los demás se han ido ya. Más vale que se ponga en marcha. Hay equipo disponible para recogida y uso en cada puesto destacado. Uno por residente. Sí, sé que doy muchas vueltas, pero creo que la situación lo merece. Y el palo bonito, me comentaste que no te molaba mucho, ¿no? ¿Se imagina El morir de agua. hambre o de sed? ¡Qué vergüenza! La verdad es que sí. Compruebe de forma constante Volante, el medidor de Red Way. radiación integrado en su Big Boy. Bueno, un desafío bueno. Pues sí, porque los bichos estos, los típicos con escudo, como metralleta o sniper, o sea, Tiene que era ser de un lo más maldito miniboss. aterrador dejar este refugio tan acogedor y seguro para vivir en plena naturaleza, sin Es una agua mochila. potable ni electricidad. Vaya, vaya fiesta de bienvenida. Hombre, no sé muy bien cómo. O Sobrevivir sea, en yo lo las jugué en la beta superficies era muy y tenía sencillo. muchos bugs. Gracias a su centro ambulante de montaje y planificación, o CAMP, es muy pegadizo. O sea, en teoría la nivel ya mejorando y metiéndole cositas. Luego tendrías los mapas, no sé si eran 16 jugadores. Y tenías eso, que recoger cosas, supervivencia, te podían atacar. Y las misiones y todo eso va a través de los terminales. Aparte de la historia. A mí me gustó mucho que tenía, que todavía conserva, ¿no? Lo que es el abrir cerraduras y todo Algunos eso. llaman a estas O sea que actividades está bastante trabajos, bien llevado. pero a mí me gusta pensar que son Las gafas, extras. un boli. Y unas cartas. Subimos de nivel, ¿no? Sí. Y nos da nuestra primera carta, vamos. Sí, lo único que a las 3 está el Pokémon Direct. Creo. Juraría haber leído eso. Así que si de verdad es hoy, estaré viéndolo. Pero luego sí, le damos ahí un lance un guapísimo. Voy a subir percepción, fuego concentrado. Esto es lo guapo, me gusta mucho el sistema este de cartas. Para ponernos aquí habilidades, equipar. No tenemos carta de nada, no habíamos recogido como un paquete de cartas. No sé. Nivel 2. Por aquí. Visualmente se ve mejor que la beta, eso está claro. A ver por aquí. Para terminar. Así que le estaré dando este, si está lo otro luego lo veré, pero vamos, luego por la tarde le damos ahí a la acción. Vaya con Dios.
Bueno, empezamos la aventura de la supervivencia. Con una bonita pantalla en blanco. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar esto, Nito. ¿En qué juegas? ¿En la S? No, juego la One X. Y jugué, ya te digo, la beta. Bueno, mira, un logro. Por lo menos el refugio se ve mejor. Veremos ahora al yermo este. Que se veía bastante mal. Porque los colores son muy apagados. Así que lo primero que tengo que hacer es bajar por aquí, lo sé. Vale, encontrar la señal de radio de Apalachia. Encuentra la emisora del cazador, no sé qué se va. No llevamos armas ni llevamos nada. Encontrado esta holocinta en la terminal de la supervisora. Ah, mira mi arma, no me ¿Has des escuchado un holocintas. poco? Por lo visto, debe encontrarse con ella en su camp, bajando por el camino. Vale. Creo que luego nos dan ya el primer equipamiento, ¿no? La primera arma. Necesito que te encargues de la misión de exploración mensual al refugio 76. Esas puertas se tienen que abrir en algún momento, no corras riesgo, observa durante unos 4 días y regresa, María. Un machete y dinero antes de la guerra. Perfecto. Ahora nos podremos equipar el machete, deduzco. Ya lo hemos equipado, ¿no? Ahí está. Lo bueno es eso, que podemos ponerle cartas para ir a melee. O usar cualquier tipo de arma y potenciarla a través de las cartas. ¿Eso qué es? ¿Un robotito? Hostia puta, tú, loco. ¿Me están disparando? Aquí. Trozo de acero. Estos no estaban, ¿eh? Cuando yo empecé a jugarlo. Sí. Realmente se ve. Se ve algo mejor. Madre mía, yo con el machete. A melee sé que no voy a ir. Que no doy ni una valla. ¿Y tú, Waku, qué te parece? ¿Te gusta lo que ves? Y los colores son muy apagados. Este se podía coger. Luego creo que te puedes hacer test y esas historias. Y esto dará carne, deduzco, ¿no? Madre mía, el conejo. Pata de conejo. Vamos a ver este refugio. Lo que podemos encontrarnos. Bidón de gasolina. Tiene un fuerte componente recolector de supervivencia. Ah, mira, aquí podemos fabricar carne. Plantas, preparado toda la comida. Brochetas de conejo, madera y pata de conejo. Vamos a hacer unas brochetitas. Creo que la carne se pudre en el Pip-Boy. Lo único que no me gustaba del Fallout es que había 100 enemigos cada 100 pasos. Pues este, por lo menos en la beta, era una auténtica locura. Encima los bichos se bugueaban. Y vamos, no los veías venir y cuando los veías venir ya los tenías en la puta cara. No, yo no voy a descansar. También parece ser que pillas enfermedades aquí si duermes en colchones que. En cualquier lado, no sé. Ya cae. Madre mía, señor. Ni por una escalera sé subir ya. Oh, vamos a llevarnos un banjo. Ah, podemos tocarlo aquí directamente. A ver, ¿qué queréis que os toque, chavales? Bueno. Toca un poquito más. Ya has encontrado tu propia caseta, sí, tío. De aquí ya no me van a mover.
3 horas de directo en mi caseta. Tengo cerveza, toco el banjo y tengo alcohol ahí, triple X. Aquí ya no hace falta nada más. Aquí paso mis días en soledad. En mi caseta solo falta Mario haciendo compañía. Ay, mira, me siento afinado. Bueno, después de este recitar, creo que es hora de coger una botella de cerveza. Mira, tenemos 3. Una para mí, otra para Gaku y otra para Nito. Así no... Y el que quiera algo fuerte, pues ahí lo tiene. Mira, miel de montaña. ¿Una llave es esto? Ah, no, ¿esto qué es, tío? Una armónica. Bueno, ponía abre la boca. Ay. ¿Alguien se anima a tocar conmigo? Vamos a montar un grupito aquí en un momento. Esto, munición del 38, 6 balas. Y voy. ¿Este hemos agachado? No, vale. Sabéis que agachando entramos aquí en modo sigilo. Este, plantas, nada. Abandonamos mi caseta, pero lo bueno es que con mi refugio puedo hacerme una caseta en cualquier lugar. Flores para hacer té cuando consiga agua. Y... Ah, mira, podemos sacar el muñeco si no queremos ir en primera persona. Yo creo que en primera persona queda mejor, ¿no? Sí. Quería sacar el mapa. Vale, estamos ahí. Tenemos que ir ahí abajo. Perfecto, lo veo. Montamos ahí un grupito en un momento, ¿eh? Luego unos Apex y lo tenemos todo listo, todo listo. Tenemos el equipo competitivo y el equipo para tocar música. El concierto del gamer. Ahí hay unas abejas o lo que sea eso. Eso tiene pinta de kataka. ¿Este muñeco qué pasa? ¿No, no salta o qué? ¿Esto qué es? ¿Una piraña? No sé. Un mechero y unas tijeras. Bueno, ya puedo hacer fuego. Eso no me voy a acercar mucho. ¿Esto qué es? Seta roja. Madre mía, chaval. Para darle al conejo. ¿Esto no salta? A mí me abres el pipo y si quiero matar al conejo. ¡Ven aquí! El conejo no, ¿cómo corre? Ahora. Mira, este me ha dado piel de conejo. Supongo que podré craftearme algo. Después de mi concierto se ha ido gente, ¿eh? Que nos estaba viendo. Vale, esto. ¿Esto salta o algo? No, ese es el Pit Boy. Madre mía, salta con la Y. ¿Y esto? La radiación reduce la... ¿Y ese pavo? Mira una pipa. Qué susto va a pegar aquí el colega, ¿no? A ver, aquí no quiero que entre nadie. ¡Viene, viene más gente! Vamos a ver. No, abre el Pit Boy. Cinco balas, ¿eh? No sé ni cómo se abre el Pit Boy este. Esto para darle así. Están buscando, ¿eh? Soy como Mario aquí escondido en el metro. Aquí en mi caseta. No hay nadie, no hay nadie. ¿Puedo sentar en la silla? Vale.
Bueno, más mola esta entrada. Jaja, qué cabrito. Buena, Gaku. A ver, tú ves, tú también tienes caseta, sí, Mario. Pero me la ha dicho Gaku, porque hemos encontrado una antes. Gracias por pasarte por el directo. Mensaje del ESP, mira. Este juego creo que molaría, Sí, por ahora buenas impresiones respecto a lo que jugué en aquella beta. Yo cojo de todo, tengo aquí síndrome de Diógenes. Para que vean, Mario. Madre mía, en mi descansito, sí. Yo creo que sí, ¿no? No te mola así. Las armas también se rompen. Como el metro. A ver, el metro sí es cierto que se ve espectacular. ¿Dónde estarán los tíos esos que venían a por mí? Están ahí. Mira, podemos activar el bat. Y decidir dónde le disparamos. Cuanto más cerca, claramente más. Más daño, ¿no? Le vamos a hacer. La pierna. Ven aquí, chato. Ahí está, ¿veis? Y cuando le disparamos, al usar el bat, va directamente la bala. Dependiendo también del porcentaje, claro. Luego tenemos un sistema de cartas. Así os lo puedo explicar un poco. A ver, ¿dónde se abre el sistema de cartas? A ver, soy muy noob en ese aspecto. Principal. Es que como encima si tengo lo del directo abajo. Mira, ¿veis? Luego tenemos, cada vez que sube un nivel le podemos poner percepción, que para el mejorar el bat y el uso de rifles de francotirador. La fuerza, por si queremos ir a melee y llevar más objetos pesados, reducir su peso, ¿no? La resistencia. No sé, tenemos la inteligencia para. Creo que esto era para hackear terminales. La agilidad, la suerte para los críticos. Quería enseñaros el sistema de cartas, pero no sé dónde se abre. Tenemos misiones que nos van dando por los terminales. Yo os lo explico un poco si. Por si os interesa. Modificar, a ver. ¿Esto qué es? En el modo foto. Vale, no hay espacio para la cámara. En el modo foto. No sé realmente dónde cojones se abre lo de las cartas, pero bueno. Oye, que me pincho a mí mismo, loco. Vale, aquí cambiamos de arma. Vale, vamos para allá. Creo que aquí dentro ya no había nada. Ahí hay dos mutantes. El estimulante se ha agotado. No sé, me mola bastante. Tiene ese componente, si quieres vas tú solo, si quieres vas con gente, ya sabéis que los mapas son con gente. Mira, veis, aquí tenemos para desguazar objetos y fabricar tipo metro. Los objetos que no utilizamos, como el bolígrafo y todo eso, podemos desguazarlos y convertirlo pues en otras cosas. O sea, bueno, en materiales, vaya. Que vaya bien, Sombra. Gracias, Mario, por pasarte. Eres un crack. Bueno, y todos los que estáis en el directo, la verdad es que lo sois. Se agradece un montón que os paséis siempre. Brazo izquierdo de cuero. Este es mi atuendo, ¿no? Unas gafas, un gorro de fiesta y el traje de refugio 76. ¿Podemos fabricar? Vamos a ver. Munición, munición de energía. Artesanía. Bueno, vamos a continuar nuestro viaje. Después de estar en la caseta. Se han mandado ir para un lado, pero nos hemos entretenido y ya nos hemos ido por otro. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Recto por aquí.
Que me dan ganas de cargarme a los mutantes esos que había allí. Aunque con la pipa esta. Calcinado. Ahí ha salido algo. Cuidado, pone. ¿Me puedo llevar esto? Hay mutantes en la derecha o lo que sea eso. Vamos a ir a por ellos primero. Son calcinados. Podemos usar el bat o disparar nosotros. Esto con el rifle francotirador y el bat tiene que ser la leche. Creo que sube la radiación cada vez que inhalo. Me mata yo uno por aquí. Aquí está. Espero que se esté molando. Extintor, coger. Y es un juego que podemos jugarlo, aunque sea multijugador, nosotros solos, porque tenemos misiones. Podemos jugarlo con Fallout más clásico. Y no hacer tanto caso a los eventos globales que hay. Joder, esa mierda. Eso me sube la radiación. Fabricar, desguazar, modificar o reparar. Valor. Esto le tendré que echar un vistacillo fuera de stream para que no sea muy pesado. Ya, hombre, tranquilidad. Aquí había algo, soplete. Aceite usado. Tinta americana, llave inglesa. ¿Cómo vamos de armas? Se para saltar. Joder, es que rarísimo los botones que tiene puesto esto. Así, palas. Tres en la recámara. Bueno, vamos camino a nuestro refugio para disfrutar del escondrijo. ¿Sí podremos pillar aquí madera? Americana y escalpelo. A ver, miro otra vez. Vale, es pasando el puente. Gracias a todos los que estáis ahí. Espero que se esté gustando. Ah, lo pone abajo. Lo pone abajo. O sea, tengo que cambiar. Para el próximo stream tengo que cambiar la ubicación de la barra de. Me dice cuánta gente está viendo el stream y eso, porque realmente no veo un cagar. Por lo menos abajo. Se ha cambiado, se ha hecho más de día. Tenemos esto, supongo que tendrá ciclo de día y de noche. Mira, aquí es donde llegamos a nuestro refugio Baku. Aquí nos vamos a hacer una caseta todo guapa. Tope de flama. Registro de camp, la supervisora camp, Registro de la supervisora, munición. sur del refugio 76. Sabía que no sería la Palachia que recordaba, pero animales mutados, robots con los cables cruzados y nada de gente por ahora. Debemos estar listos para reconstruir un territorio que, según puedo confirmar, es hostil. Por suerte, en Voltec estaban preparados. ¿Veis esto? Podemos guardar La nosotros cojilla, cosas. la caja,
los bancos de trabajo. Todo está construido con el camp. Necesitáis una base de operaciones. El centro ambulante de montaje y planificación está diseñado para que tengáis una. Solo tenéis que añadir recursos, planificación y un poco de trabajo. Cuando mováis el camp, se almacenará todo lo que hayáis construido y quedará listo para que volváis a colocarlo en otro sitio. Hacedlo para establecer una base cuando estéis en territorio desconocido. He dejado mi camp para que lo podáis usar. Sé que estoy ignorando mis propios consejos al no llevármelo, pero después de haber visto a Palachia con mis propios ojos, debo asegurarme de que los residentes del Refugio 76 tengan un lugar seguro por el que empezar. Me las apañaré sin él. Si sigue en pie, la ciudad de Flatwoods está por este camino, hacia abajo. Buscadme allí. Me despido. Gracias, Gaku, por haberte pasado. Placer como siempre. Mira, aquí podemos descansar. Y ya verás qué caseta nos vamos a hacer con el paso del tiempo. Claro, cuando sepa esto cómo se fabrica y todo. Mira, mi caja de alijo, madre mía. Pero el otro también sirve como caja de alijo, esto. He guardado cosas. Vamos a ver, fabricar. Igualmente que tengas buena tarde, Gaku. Armas de tubo. Un inyector. Revólver de tubo. Tubo, pistola. Faltan dos tornillos. Inyector. Armas de cuerpo a cuerpo contundentes. El agua va bajando. Tenemos aquí para cocinar. Banco de trabajo para armaduras. Ah, mira ahí, tornillos, adhesivo. Ahí como para que empecemos a construir. Yo no sé si me llevo todo. ¿Todo conmigo? Vamos a cocinar un poquito. La brocheta de conejo. Planta, sopa de calabaza. Agua hervida, claro, necesito agua. Vamos a ir al río por agua entonces. No sé si he recogido una porque tengo un cubo. Se recoge algo más. Vamos a cocinar. Esto me dará experiencia. Necesito agua hervida. He cogido tres. De floro. Esto que da Rats 2, PS10, Max PA10, agua 15%. La sopa de calabaza nos da Rats 5, 30, comida 10, agua 15. Podría hacer bastante comida. Es importante, ¿no? A la hora de sobrevivir. Si os fijáis, cada vez que cojo agua me sube la radiación.
Así que tiene que haber. Tendremos que conseguir objetos para bajar la radiación. Radiación. Vale. Hacemos agua hervida. Pues hemos cogido bastante agua, ¿eh? Todo sopa de calabazas. En principio vamos bien. Pone, crea una armadura. Coloca el camp, crea un arma. Vale, vamos a crear una armadura entonces. Fabricar. Blindaje ligero. Coraza de cuero, creo que. Vamos a crear. Pierna derecha de cuero. Y brazo izquierdo de cuero. Vamos a equiparnos en un principio la armadura. Supongo que será a través del pip. Pierna derecha de cuero. Ah, ya tenía otra, ¿eh? Este está en mejor condición. Coraza de cuero. Brazo izquierdo de cuero. Y ahora lo que nos sobra, podemos desguazarlo. Esto, si os fijáis, tiene diferente condición. Esto lo da trozo de acero, goma bruta. Pierna derecha de cuero, ya tenía una. El gorro de fiesta no. La mondura no nos da nada. ¿Esto qué nos da? Cobre y acero. Botella de cerveza nos da claramente vidrio. La cinta americana, adhesivo y tela. Estornillador. El dinero antes de la guerra. Escalpelo. Nos da acero. No sé si me vale algo estos materiales. O sea, no sé realmente si los puedo usar. O es mejor que lo queme todo. El puro no da tela. Vale, en principio ya no podemos fabricar. A ver, me dice recetas. Hemos hecho la pierna derecha, creo, ¿no? Pierna izquierda. ¿Hemos hecho la pierna derecha o la pierna izquierda? Ya no me acuerdo. La pierna derecha. Entonces tengo que hacer la pierna izquierda y el brazo derecho. Así me va a dar para todo. Ya no me acuerdo. Pierna izquierda y el brazo derecho. A ver si lo voy a hacer dos veces. Bueno, me queda sin cuero. Así que va a haber que recolectarlo. Joder, lo tengo yo de botones. Pierna izquierda, me falta un brazo. Bueno, así es como vamos de primeras. Pues tenemos que crear un arma. Así que vamos a crearla. Que no se diga. Arma. Armas de tubo. Inyector. ¿Esto qué hace? Dispara jeringuillas vacías. Revólver de tubo. Tubo de cerrojo, pistola. El 38, estas balas del 45. Vamos a usar esta. Vale, encuentra, coloca el camps. Esto ya se ha hecho.
Tenemos que ir a Flatwood siguiendo el camino, ¿no? Para abajo, sí. ¿Esto qué es? Nivel 6 hay ahí. Así que puede que sea hostil. Tenemos que ir con cuidado. 30 balicas. Gracias a todos los que estáis en el directo. A ver, el sistema es alto, me parece un poco extraño. Pero bueno, es una medida, ¿no? De no errar en el darle y estemos saltando, cogiendo objetos. Va para allá. Tengo que tener cuidado con este nivel 6. Que encima sale en rojo con un machete. ¿Eso qué quiere decir? Que es pecado, que no puede matar, que... ¿Qué es eso, tío? Adiós. El juego vuelve en sí. Gracias. No quería gastar tantas balas. Quería hacer el ataque melee, pero... Debe ser que sí, basta. Bueno, tendremos que ir con cuidado a partir de aquí. Ya que curaciones. Joder. Madre mía. Oh, mira, con un 0% y le he dado. Vale, ya. El bat se nos ha acabado. Joder. Perrito de los huevos. Carne de chucho. ¿Y dónde está el otro? Pues a este paso nos vamos a quedar sin balas enseguida. Y hay otro. En la cabeza. Y a la izquierda hay otro. Joder, el bat. Uno muerto. Otro al suelo. Oye, oye de mí. Tengo solo un 4%. Este paso, bueno, vamos a quedar sin bala enseguida. Vamos a curarnos un poco. Por si acaso el tío se quiere gresca. En este caso no podemos recoger agua sucia. Ah, vale, sí, nos sube la radiación después de varios usos. Seguido recto. No me jodas, sale una rata ahí.
sube de nivel. Madre mía, la rata. El ratatopo este. Vamos a quedar sin balas, hay que llevar aquí. Hacer 3 millones de balas. Ya para descansar. ¿Eso qué es ahora? Una zarigüeya. Tenía yo. A ver, el pit. No, eso es para poner eso. Esto es lo que yo quería. Vamos a ir un poco más a melee y no gastar tantas balas. Antes de la guerra, vela y cucharón. Un lápiz. Caracha. Notas del gimnasio. El loot será en solitario. Ahí no puedo pasar. Y tampoco. Ella de Nuka-Cola. Chatarrero, manda el oro. Por cierto, sube nivel. Visitar la tienda automática. Continuar jugando. Cambiar icono de jugador. Ah, vale. Por eso el otro tenía ahí un cuchillo. Tienda atómica, desafío, social, modo foto. He subido de nivel, como a ver, vamos a centrarnos un poco aquí. Estado, quiero subir la percepción otra vez. Mira, aquí está. Juego concentrado, ya tenemos. Recompensa carnicería. 40% de probabilidad de encontrar carne adicional cuando busques en el cadáver de un animal. Yo ya. Juego concentrado y la subimos a nivel 2. Ya tenemos equipada. De cerámica.
pulsado el botón. ¡Calla! Creo que ya está grabando. ¡Calla! ¿Hola? ¡Hola! Creo que funciona. Odio estas cosas. Soy Willy May. ¿Vas a escucharlo? Y me han pedido que hable un poco sobre mi vida desde la guerra para ayudar a educar a los niños algún día. Creo que está bien. Yo pensaba que cuando me jubilara me limitaría a ver mis programas favoritos y a cuidar de los nietos. Pero resultó que no iba a ser el caso. Me alegro de que todos consiguieran llegar al refugio a tiempo. Cuando lo vi en un sueño, supe que mis oraciones habían recibido respuesta. Mi marido, Frank, trabajaba en las minas. Un poco antes de la guerra, oímos algo sobre unos temblores y no regresó a casa. No sé qué le sucedió, ni por qué no volvió nunca a casa. Pero entre tú y yo, no me importa. Desde la guerra, me dedico a leer mis viejos periódicos y a escuchar música. Todo está muy tranquilo por una vez. Y a mí me parece muy bien. ¿Alguna vez has oído hablar de la lotería atómica del Watoga Times? El ganador se llevaba un suministro para 10 años de macarrones con queso blanco, filetes rusos y Nuka-Cola, claro está. Jugué a esa lotería durante 20 años y la gané por fin el mes antes de la guerra. El premio solo me duró 8 años. ¿Pero a quién iba a quejarme? Para cuando se me acabó, ya había oído las emisiones radiofónicas de los protectores, así que fui en su busca para conseguir provisiones. Que Dios les bendiga. Bueno, ahora me voy a casa, por un tiempo al menos. ¿Cómo apago este chisme? Odio estos trastos. Este botón no. Este tampoco. ¡Ah! Este es. Bueno, continuamos. Hemos pillado otra holocinta. Abajo hay bichos. No sé cómo se escuchan. Objetos. Aquí historia del superviviente Willy Mae. Esta la de quién anda ahí. Sí, a la misión. Entonces escuchamos el relato. Y aquí estoy. ¿Tú solo? ¡Qué valiente eres! Caramba,
entrada de una vieja mina. Olía fatal, como a huevos podridos, pero peor. De repente, me ha iluminado una luz muy fuerte. Me he asustado muchísimo y me he metido corriendo en la mina para esconderme, pero era todo muy extraño, como si mis pies no tocaran el suelo. Todo se ha puesto negro y me he despertado aquí a oscuras. Es verdad, iba a parar antes para beber. Lo que siempre dice mi padre, cuando perdido te quedas, mejor no te muevas. Han dicho que lo traerán pronto. Hay más gente aquí. Buena pregunta, jovenzuelo. Sintonicen el próximo programa para descubrir la respuesta en el escalofriante desenlace de... ¿Quién anda ahí? Extraño encuentro en plan. Bueno, muy interesante. Historia de superviviente Tabitha. ¿Vas a escucharla también? Solo tengo que hablar por aquí. Ah, ¿hablo demasiado alto? Vale. Hola. ¿Qué quieres que diga exactamente? Sí, solo tienes que hablar de cómo llegaste aquí y quizás un poco sobre tu vida. Es un documento histórico. Adelante, Tabitha. Vale. Pues... gracias. Vale. Llevo sobria 9 días. Llegué aquí hace 9 días. Me llamo Tabitha. Y esta es mi historia. Acabo de enterarme de todo. La guerra, las bombas. Me he dado cuenta de que todo ha sucedido de verdad. Durante años pensé que las drogas le estaban jugando una mala pasada a mi mente. Que estaban dañándome el cerebro. Pensé que era el peor viaje de la historia. Y así pillamos cuando misiones. La verdad que es un... está bastante bien. El sistema de poder descubrir nosotros lo que está pasando. Y bueno, la cosa seguía. A ver, este es lo mismo. Y seguía viendo locuras. ¿Quién anda ahí? Parte 1. Yo me habría quedado vagando. Lo habíamos tenido, ¿no? Enfrentándome a ratas gigantes y comiendo basura si no fuera por los protectores. Son buena gente. Ese médico que hay en la iglesia me ha dado algunas medicinas. Uy, se ha cortado la cinta al coger la máquina de escribir. Otro terminal de cocina usar. Comida crítica, agua crítica. Programa de voluntariado de emergencia activada. Iniciar sesión. Patrulla de cocina. Utilizando base de datos. Ejecutar diagnóstico. Vale, pues esto falla en la máquina, pone todavía leche. Segunda entrevista. El reverendo Delbert Winters. Te conocí en el bosque cerca del aeropuerto de Morgantown. Se escuchan bichos. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude, por favor!
está eso. Ah, pues era parte de la holocinta, decía yo, digo, coño. Se ha muerto gente aquí. Cogido. No sé, lo voy a cargando. Para los cadáveres. Vale, tenemos. Tenemos la holocinta esa. Localiza que se encuentra supresora de Flatwood. ¿Tienes por aquí? Sí. Ahí se marca. Registro de la supervisora. Ciudad de Flatwoods. Dios mío, aquí no hay ni un alma. La antigua taberna, la iglesia, la gente las usaba como refugio, pero ya no están. Nos esperábamos las mutaciones, pero hay más. Es una enfermedad. Me atacó una... Bueno, antes era una persona, pero tenía unas lesiones verdes y brillantes, y su voz sonaba... enfadada, torturada. Somos uno. ¿Un qué? Lo que haya pasado aquí es peor de lo que esperábamos. Y nos esperábamos lo peor. Antes de ser derrotados, los supervivientes se hacían llamar protectores. Parece que el grupo se componía de bomberos, policías y personal médico. La llamamos la Gran Guerra. Fue hace poco y ha sido complicado. Os doy la bienvenida a Historias de Supervivientes. Soy Dasa Benami, de los Protectores. Llevo un par de años trabajando con los Protectores. Vengo de Charleston, así que fue fácil unirme. Lo que no fue fácil fue el trabajo. Reconstruir Appalachia desde los escombros mientras los supervivientes llegaban de todas partes. Muchos vinieron y se fueron, sin contar sus historias, y sus nombres se perdieron. Se me ocurrió que deberíamos conservarlo todo de alguna forma. He decidido pedir a la gente que grabe sus ideas, sus historias, cualquier cosa que quieran conservar para siempre. Lo llamo Historias de Supervivientes. Comenzaré yo. Estudiaba mi doctorado en antropología en la Universidad de Washington. El último año. Estaba imprimiendo la tesis cuando oí las sirenas. Pensaba que mi padre, al trabajar para Voltec, podría llevarnos a todos con él, pero solo llegaron dos reservas. Me negué a ir. Se fue al refugio con mi hermano pequeño. No pudieron convencerme, aunque lo intentaron. Al final les obligué a entrar y eso fue todo. Tras eso regresé a casa, a Charleston. Bueno, sobreviví. Al final se formaron los protectores y me apunté enseguida. Fue muy duro. La inundación fue devastadora. La reubicación al aeropuerto de Morgantown y ahora Flatwoods. Sigo siendo optimista.
Llevo con ellos, creo que 2 años. Tenemos grandes planes. Podemos hacer tanto para ayudar. Quizá, solo quizá, podamos reconstruir lo suficiente. Y mientras tanto, continuaré grabando historias cuando pueda. Somos vuestra historia. Soy Dasa Benami, y por ahora me despido. Susto, me ha pegado el bicho ese. Hola. ¿No? Dasa me ha pedido que cuente cómo llegué aquí. Se lo ha pedido a todos, así que he aceptado. Me llamo Colonel y tengo 13 años. No, hay un evento activo. Solo quería decir que lo siento. Siento todo. Lo de las bombas y la gente hecha polvo y vamos a ir aquí. Vacas con dos cabezas. A matar a los agrícolas. Quedan 26 minutos y lo vamos a dejar aquí. Copié en el examen de ortografía. Le di patadas en las espinillas a Chet Wilkins hasta que se puso a llorar. Empujé a Rosie McCloy por las escaleras. Les hice agujeros en la parte de atrás de todos los pantalones cortos de gimnasia y puse pegamento en el puré de patatas de la cafetería. Le dije a Harold Newell que se comiese 10 moscas muertas cada día para ponerse cachas y puse Nuka-Cola en las botellas de agua de las jaulas de las ratas en la tienda de mascotas. Solo quería decir que lo siento, porque papá me dijo que no habrían pasado cosas malas si no me hubiera portado así. No he visto a papá desde que cayeron las bombas, así que supongo que se marchó por eso también. Bueno, ahora intento portarme bien. No soy lo bastante mayor para ser voluntario, pero Dasa me dijo que podía ayudar a reunir comida y agua, así que estoy mejorando, lo prometo. Y, papá, ¿estás escuchando esto? Prometo que nunca más me portaré mal. Sé que ya puedes volver. ¿Vale? Vale. Adiós. Vamos a hacer esa parte. Es recto. Eliminar 3 super, agrícolas supervisores. Un evento para gente, pero no hay nadie ahora mismo aquí. Y supongo que para llevarnos experiencia extra. Vale, aquí a la derecha. Estos bichos. O matar así. Vale, uno muerto. Uno de 3. El otro está tirando para el río. Esperaba que me dieran armas. Esto.
estos tíos. Debería haber otro, a ver si me permite ir con sigilo. El otro lo tenemos que tener aquí enfrente. Estoy disparando a alguien. Creo que no le da. Vale. Creía que había otro tío. Pero no. Había otro robot. Vale, y nos falta uno. Ostras, el otro está un poco más lejos. Gracias a todos los que estáis en el directo. Me tiene muy flipado este juego. Vale, hay que ir por la izquierda, por el caminito. Esto que era. Te podré darle machetazos. Creo que esto era un bicho pacífico. Así son vacas de estas, ¿no? Normal. Lo siento, pero... Hostia. Cuidado, cuidado, que llevamos excesiva carga, dicho aquí. No, hombre, ahora no saquéis el cacharro ese. Ah, vale, es otro bicho de estos. Esto no lo podemos tirar por aquí, ¿no? Vale, vamos sobrecargado, lo cual consumimos PA al andar. Está un poco lejos. Gracias, Nito, por pasarte de nuevo. La verdad que está muy, muy guapo, hostia. Ya, cuidado ahí. Tiene ese componente, no sé. Me gustaba... De la exploración, 8%, tío. Es que este arma... Se están peleando por ahí. No sé, me mola lo bien implementado que está todo. Inicializar protocolo de análisis. Vale, ahora no me pegaba bien. He aprovechado. Asegurar un poco el tiro. Queda un bicho de estos. Ahora sí le he dado. Y para lo que queda, creo que podría darle. ¿Cómo dispara? Uy, 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 pero sí que. Sí que pega golpes a melee. Alerta. Posible fuente de compostables detectada.
Y me flipa mucho el componente de... El criticazo le pega, ¿no? De recolección. Hostia, aquí sí que disparan ya. Ya voy saturado y no puedo dejar las cosas. Joder, qué bollazo me ha pegado ahí. Ataca algo por la espalda. ¿Cómo se puede estar complicando tanto la misión? Me queda un bicho nada más que matar, ¿sabes? Que tampoco... Pues sí, claro, estoy matando bichos que no... Es el que me marca. Sobrecargado a full. La certificación de la base requiere material biológico adicional. Es que es dentro, ¿no? Ah, no. Está más para adelante. ¿Qué dirección? Está muy, muy guapo el juego. Imposible de localizar. Voy sobrecargado a full, ¿eh? Que ser ese de ahí abajo, el blanco. Cuidado con el bicho este, este es nivel 5, ¿eh? Este nos sigue, ¿eh? Buscando fertilizante. Está jodiendo basto el ir sobrecargado, eh. Pero ¿y estos protectón que vienen? El que me queda debería estar aquí. Ah, está ahí marcado. Que venir sin nada. Voy a hacerme un refugio aquí. Transferir. Crear.
Ah, que puedo crear aquí las cosas. Suelos, paredes, tejados. Comida. Necesitaría en un principio guardar cosas, caja de alijo. ¿Me salí? Transferir. Condición parece que va bien. Ah, esta está medio ok. Vamos a guardar aquí. Traje de paramédico los protectores. Tal vez deberíamos equiparlo. ¿No? ¿Se puede equipar? O sea, ayuda, otros, cinta, notas, chatarra. Caben 800 cosas. ¿Puedo meterlo a saco? Vale, esto es mi ayuda, esto en teoría, vale, esto es lo que me vale, carne de Brahman, así salvaje. Esto es lo que se va poniendo malo, si no me lo voy comiendo. Vale, esto lo tenemos dominado. Quedan 10 minutos, así que vamos a matar al supervisor que quedaba. No quedan muchas balas. Terminar esta misión al menos, ¿no? Tiene bien marcado, pero el que salía a marcar era un jefe. Estaba aquí. Por cierto, me estoy muriendo de sed. ¿Qué momento? No, eso no. Ayuda. Los parámetros de puntería agrícola. Vale, vale, vale. Tengo muchas balas. Así que espero que no me den. Vamos a correr. Guau, 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 guau. Joder, si me dan a través del cristal.
¿Cuántos objetos guardas todo? Ah, gracias, Gaku. No, no lo... Es que tengo puesto ahí lo del stream. No lo veo, tío. ¿Es aquí dentro donde se cambia eso o qué? Es igual que tampoco veo lo del... agrícola, cambia los parámetros. Tampoco veo el mapita que está abajo. Y para chatarra supongo que no me hará falta nada de ahí. Gracias por el follow, Dorian Nasa. Bienvenido a la familia. Se agradece un montón ese follow. Estamos a ver si llegamos a los 50 seguidores. Somos 38. Así que has puesto tu granito de arena para que crezcamos poco a poco. Y aquí escucho agua y mucho robot. Buscando fertilizante. Alerta. Posible fuente de compostables detectada. Madre mía, chavales. Bueno, encima, si fallo. Chungo. Suelta. Mucho bicho aquí. Operaciones agrícolas en curso. Que si el ordenador ese va a cambiarlo. O está arriba. Asuntos personales, desafío completado, alcance nivel 4. Hemos subido de nivel, sonajero. Nivel 4, ¡vamos! Joder, quiero llevar muchos más tiros. Pero gracias a todos los que se estáis uniendo ahora en un momento peligroso. No tenemos apenas balas y estamos repletos, esto está repleto de enemigos. Sale abajo, que tengo que ir abajo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y ese? Este está ardiendo. ¿Esto qué es, tío? Pero ¿y estos bichos dónde han venido ahora? Déjame, déjame. No, pero no falles. Vale, otro. Joder, qué estrés. Gracias, Dorian, por el follow. Te he dicho antes, pero que se agradece un montón. O sea, son como son. Cuatro balas, ¿eh? La misión sigue siendo por ahí abajo. Así que deduzco que tiene que ser por aquí. Tiene que haber un agujero o algo, ¿no? ¿Por dónde se baja? Esto es Apalachia. A ver, por aquí, vamos bien. Vamos a curarnos un poco, eso sí. Esto es un evento y lo estoy haciendo yo solo. Vamos a cambiarlo. ¡Sácame de aquí! ¡No!
Oh, ¿cómo ha puesto? Vamos allá otra vez. Aquí. Eliminar clase humanos de la lista de objetivos. Está, ¿no? Bien, lo hemos completado. Lo hemos completado nosotros solos. Y otra vez tengo el agua por los suelos. Qué crack somos, qué crack somos, señores. Gracias a todos los que estáis uniendo ahora mismo, que me pongo nervioso. Vamos a echar un vistacillo a ver lo que hay. Que no mucho más, porque con 3 balas en la recámara. Habrá un banco aquí de trabajo, algo, pólvora. Una derecha de acero, Central química, aquí vamos a poder hacer estimulantes o algo. Diluido. Me gustaría una mesa de trabajo para fabricar balas. Agua tóxica, sí, claro, beber. Eso estaba yo pensando. En echarle un traguito, que tiene una pinta espectacular, vaya. Fertilizante, residuos, es una lámpara, y sale otra misión ahí. Desde el mapa podéis viajar rápidamente a los eventos. No lo sabía. Lápiz, nota para Mac. Esto es lo que hemos cambiado. Hemos matado. Cenicero sucio. Cógelo todo. Escalpelo. Escalpelo. Bueno, no hemos escapado tan mal. Sí, vamos a abrir las cartas que tenemos. ¿Dónde era eso? Tienes un paquete extra sin abrir. Sí, vamos a abrirlo. A ver qué nos toca. Guardaespaldas. Atención experta. Oficial oficial. Hombre de acción. Y un chicle. Han detenido al jardinero puericultor por montar un jardín de infancia. Bueno, pues nada. Ahí tenemos el chicle. Con su chiste. A ver qué nos ha tocado. Bueno, a ver. A ver si seguir metiéndole percepción. Así, voy a ver qué. ¿Qué hay? Cosecha el doble cuando recojas plantas. O el fuego concentrado. Le podemos marcar esta unidad de centro de disparos y obtener precisión y daño por impacto. Voy a subirlo a este rango 3. Creo que deberíamos meterle a tope. Los puntos de acción se regeneran un 15% más rápido. De agilidad ya nos viene bien. Este está cerrado. Carta, el nivel de la carta, claro, nivel 5, nivel 7, nivel 5 y fuego concentrado. Si entro en el pit, ¿puedo entrar ahí donde las cartas? Sí. Vale. A mí me encanta el sistema este de cartas, me parece muy acertado y muy divertido.
papel higiénico, nos va a venir bien. Lata de aceite también, tarro. Estos tarritos van a venir cojonudos. Vamos a bajar. Que luego la misión pone ahora para arriba, ¿no? Pone por aquí. Sí, está justo aquí. Pero aquí me marca para salir fuera. Apalache. Salimos a Apalache. Vamos a dejar aquí el directo. Me ha gustado mucho, mucho el juego, ¿eh? Mucho, la verdad. Este componente de buscar, ¿no? El looter. No sé. Creo que está muy bien traído a Fallout 76, a un mundo. A un multijugador. No nos hemos encontrado con mucha gente. Al principio sí, ahora estamos como en un servidor vacío. O con poca gente. Al principio sí que había 3 o 4. Ninguno ha venido a interactuar, ni a atacarme, ni nada. Eso es positivo, ¿no? Que no haya pecas. Me gusta también el sistema que tiene aquí de. Del My Camp. Y lo que me gusta mucho es el sistema de cartas, ¿no? De cómo hacer nuestra propia build a través de. De cartas, ¿no? Y buscar. No sé, buscar. Materiales, el sistema de crafteo. Aquí Gaku me puede decir. Que nos tendremos que hacer la caseta. Pero realmente por ahora. Creía que me traía todo el campamento aquel. Y joder, no sé ni dónde tengo el cacharro. Estaría por aquí. Pero no. Solo no tenía nada construido. Mira, ahí está. Tiene que hacer una caja ahí. Pero tendremos que crear eso. Decoración, entrantes, mesas. Torretas. Escalera, tejados, paredes. Se necesita cimientos. O sea que primero hay que hacer el cimiento claramente. Aquí los esquemas. Tiene que leer bien el tema del crafteo. Circuitería, defensa, generadores. Estructuras. Gracioso, tío. Ya nos crearemos nuestra propia caseta. La buena caseta, tú lo has dicho. La buena caseta. Pero. Por ahora ni idea de cómo hacer la caseta, vaya. Lo primero sería crear un suelo. No me deja claro. Pone ahí. Variante 1.5. Necesita cimientos. Pero ¿dónde están los cimientos? Aquí. Base de madera. Ah, mira, este sí. Este funcionará como cimiento. Diferente altura, claro. O sea, podré crear aquí. Ah, vale, pide bastante madera, ¿eh? Uno de madera. Esto sería mejor hacerlo. Cuatro aquí. A ver, este no me voy a dejar colocarlo. Pues no por no tener madera. Yo creo, ¿no? De madera. Bueno, madera 1 de 6, pone. Uy, pide 6. Bueno. Bueno, mi caseta son. Dos cacharros de estos. Y ya está. Estas son mi caseta. Entonces, ahora yo donde tire esto, en teoría salen dos cachos de suelo ahí.
Bueno, ni tan mal, ¿no? Creo que vamos a tener que volver a donde estábamos al principio, aquí, al campamento de supervisora, a hacer balas. Y un poco a quemar toda la chatarra que teníamos. Y hacer otro arma. Bueno, los armas son por esquemas. Este arma ya... Bueno, está bien de cerca. Espero que os haya gustado. Gracias Gaku por pasarte, a Nito, a Mario. Gracias por el follow Dorian NASA. Y bueno, a todos los que habéis estado ahí desde el principio, os agradezco un montón el estar ahí. Gracias a todos y como siempre nos vemos en el próximo directo. Y el juego me ha parecido un... entretenido, me ha gustado mucho la verdad. Espero que os haya gustado a vosotros también. Gracias Gaku de nuevo por pasarte. Y a todos. Y nos vemos como siempre en el próximo directo. Hasta luego, gente.